¿Qué tal? Bienvenidos una noche más de adoración para estar con Jesús, nuestro querido Jesús, nuestro amado Jesús. Bueno, los días van pasando, los días van contando. Nosotros hacemos también nuestro camino. Esta hora santa es parte del camino espiritual que ya desde el bautismo emprendimos y quizá alguno de nosotros pues haya pasado por momentos de dejadez, de bajón, de relajación, de distracción, de estar perdidos, pero en cualquier caso aquí está el Señor, ¿no? De forma que confiemos en el poder de su gracia, en la eficacia de su gracia, para que Él pues nos ayude, para que Él nos oriente, sea Él mismo. Aunque hay que acudir a la iglesia, aunque hay que acudir a los sacerdotes para la Eucaristía, para la confesión, para los sacramentos, ¿no? Pero bueno, aquí está, el Señor Jesús es el que en definitiva nos va moviendo. El Señor es mi pastor, dice el Salmo. Pues va, vamos nosotros aquí para que Jesús nos coja en sus brazos, nos acaricie, nos dé su amor, nos dé su gracia. Veo que no traigo la estola, me pongo la estola y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven y descánsate en Dios, ven y descánsate en Dios. En Dios y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale. Ven y descánsate en Dios. En Dios, ven y descánsate en Dios. En Dios, y deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Tú solo adórale. Tú solo. Señor Jesús, tú estás presente en el pan de la Eucaristía. Desde que esa primera vez, esas palabras, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, fueron pronunciadas. La primera vez que fueron pronunciadas fue la primera vez en la que en el mundo tú ya estuviste presente en el pan. Y desde allí la Iglesia, renovando este memorial, esta memoria viva, esta entrega, este sacrificio en la celebración de la misa, pues renovándolo, haciéndolo verdad, haciéndolo realidad, trayéndolo al mundo, tú has ido viniendo una y otra vez. Qué bonito, Jesús, tener este pensamiento y no por ser poético o sentimental, sino porque es totalmente verdad, Jesús. Este tiempo de confinamiento, de iglesias cerradas, tú has estado igualmente presente en el pan de la Eucaristía. ¿Cuántas horas has estado solo tú, Jesús? Y simplemente querías que viniera yo a verte. Querías que yo hiciera una comunión espiritual. Señor Jesús, bendito y alabado seas, glorificado por los siglos.
Porque tú permaneces, tú estás, tú te quedas. Tú te quedas entre nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tanto amor. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Solo adórale, tú solo adórale. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale, tú solo adórale. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventri generosi, rex effulgentium, nobis natus, nobis datus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. Amen.
descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Tú solo adórale. Tú solo adórale. Ven y descánsate. Ven y descánsate en Dios. En Dios. Ven y descánsate. Ven. Descánsate en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adórale, tú solo adórale. Señor Jesús, tú eres grande y misericordioso. Tú eres grande porque tu amor es grande, pues eres Dios. Tú eres grande, pues todo este tiempo has estado presente en medio de los hombres. Antes ya estabas, Señor, por la belleza de lo creado, por el orden de lo creado. Porque todo estaba apoyado por tu amor, Jesús. Pero ya cuando diste ese paso de venir a encarnarte y a vivir hombre entre los hombres, todo cambió. Cuando ya cargaste en la cruz con todo pecado para salvarnos a nosotros los hombres, todo siguió cambiando. Ya cuando resucitaste, todo cambió aún más. Y cuando mandaste al Espíritu Santo, ya quedó todo pues plenificado. Este Espíritu Santo que se posó sobre los apóstoles, uno a uno, sobre todos ellos, pero sin perder la individualidad de cada uno. Yo me siento parte de la Iglesia y por eso te pido, Jesús, por ser miembro de la Iglesia y también hijo del Padre por el bautismo, que tú, Jesús, que tú, Señor, me mandes el don de tu amor, de tu fuerza, de tu Espíritu Santo a mí. Soy uno, uno entre tantos, pero uno en quien tú pensaste al momento de entregar la vida. Ven, Jesús, ven, Señor, bendito y alabado seas, Jesús, por tu entrega, por tu sacrificio, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gloria a ti, que te das en cada sacramento, que te das también a cada momento. Por eso, Jesús, yo puedo decir que hoy quiero descansarme. Quiero descansarme en tus manos, en tus brazos, en tu voluntad. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven. Descánsate, ven y descánsate en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adórale, tú solo adórale, tú solo adórale.
canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Señor Jesús, tú eres bueno, grande y misericordioso, y has venido y estás aquí para darme vida. Yo te presento todas mis barreras, todo lo que me frena para ser feliz, mis inquietudes, mis dudas. Yo te presento mis dependencias también, Jesús, de cosas, de personas, de actitudes. Ven, Señor Jesús, para que estos enemigos de mi alma, el mundo que me arrastra por el ambiente, el demonio que me tienta tantas veces en lo hondo, difícil, duro, frágil de mi vida, Señor Jesús, y mi propia carne, aquellas cosas que son, que serían un gusto para mí, yo te las entrego todas para que tú me hagas vivir a partir de ahora, a partir de hoy, en lo justo, lo real y lo bueno de todas las cosas. Ven, Jesús, ven, Señor, para que el mundo, el demonio y mi propio mundo interior no me hagan ya tropezar y caer. Es verdad que encontraré dificultades en tantos sitios, pero Jesús, contigo a mi lado, nada debo temer. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Bendito Jesús, porque vienes hoy para sanar, para liberar, para hacerme nuevo, para restaurarme, para hacer un cambio, un giro, una transformación en mi vida. Y no una cualquiera, sino aquella que aprovechará, aquella que aproveche a mi corazón, a mi vida, a mi alma, a mi ser, a mi existencia. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Aquella que me aproveche para ser más santo, para ser más de ti, más de papá, Dios, más instrumento del Santo y Divino Espíritu. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Señor. Tú dijiste, cuando oréis, creed que ya habéis obtenido aquello que estáis pidiendo. Jesús, yo creo, pero ayúdame a creer más. Jesús, yo espero, pero ayúdame a esperar más. Jesús, yo amo, pero ayúdame a amar más. Gracias.
gloria a ti por los siglos. Amén. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios.
ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, a mi corazón, pues tú eres Señor. Tú también señoreas, dicho así, si es que existe esta palabra, tú también señoreas los corazones que visitas, es decir, eres amo, guías, tomas posesión de los corazones que se abren a ti, de las personas que abren su corazón a ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de amor, Espíritu de vida, Espíritu de paz. Ven, Espíritu. Tú eres Señor, tú eres Rey también. Pues eres dueño de todo aquello que tocas, de todo aquello que habitas. Ven, Espíritu Santo. Invade mis entrañas, invade mi corazón, invade mi alma, invade mi vida, invade mi tiempo, Espíritu Santo, invade mi espacio, todo lo que tengo en el plano físico y todo lo que creo poseer yo en mi corazón. Invádelo todo, Espíritu Santo, para que todo sea renovado, para que todo sea recreado según ti. Todo se ha renovado por ti. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname,
Señor, con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.
Santum ergo sacramento veneremur cernui et anticum documentum nocerat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti a putroque comparsim laudatio. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Solo gracias por todo y por siempre. Gloria a ti, mi Jesús. Solo gracias por todo y por siempre. Gloria a ti, mi Jesús. Solo gracias por todo y por siempre. Gloria a ti, mi Jesús. Muy bien. Termina aquí nuestra hora santa de hoy, deseando que hayamos estado bien acompañados de Jesús, buenos compañeros de Jesús, para ser buen acompañante de Jesús, simplemente hace falta, pues, estar a su lado, lo más cerca que uno puede, y mirarle. Mirarle con ojos de amor, sabiendo que Él te ama más a ti que tú a Él, sabiendo que su amor es gratuito, sabiendo que sus palabras a veces no las comprenderás, pero confiando en Él. Pues venga, que descanséis, nos vemos mañana si Dios quiere. Adiós.